Kimochitas, Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje inspirado en Alina, así que espero que sea de su agrado. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para que así YouTube les avise y de esa manera ustedes no se pierdan ningún videito. Y bueno, sin ya nada más que hablar, ahora sí ya les dejo con el tutorial. Bueno, Kimochitas, para este look voy a estar utilizando la paleta de Beauty Classic, que es la bueno, esta paleta que trae 36 colores, que es una de las paletas favoritas que tengo. Así que voy a estar utilizando primero este color de aquí y también este como sombra de transición. Profundidad, transición. Voy a estar utilizando una brocha así y voy a estar colocando de a poco, como dando forma en esta parte de aquí. Abajito de la, bueno, en la cuenca, digamos, pero dando un poquito de forma. Nos venimos hasta por aquí y seguimos colocando más sombra y dando más intensidad cada vez. De esta manera difuminan bien. Este maquillaje de Alina, bueno, a mí todos los maquillajes de Alina me gustan. Son súper bonitos y bien, así como digo, bien artísticos. Y bueno, pues tal vez haré más recreaciones de ella. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme en los comentarios si quieren más recreaciones de sus maquillajes de Alina o no. Yo las leo después. Bueno, ya como he puesto bastante de esa manera, ahora utilizando este color. Ahora voy a venir con otra brochita y lo voy a estar colocando aquí como sombra de transición. Ahí colocamos ni tan arriba, solo que vamos a estar difuminándolo para que se vea súper bien. Difuminar todo súper bien, tengan paciencia. Oh, qué cosas les gustaría que hiciera aparte de maquillaje. Ya sé que muchos me han dicho vlog, pues los vlog ahorita pues no se puede y hacerlo pues como dice en mi casa y lo que hago, pues es que no hay nada interesante. Lo único que hago es maquillarme, cocinar, ver a mi hijo, renegar con mi hijo y bueno, ya saben, cosas de madres. Y bueno, se me hace un poquito aburrido hacer vlog diario de pues de qué es lo que hago. Aparte de eso, ¿qué más quisieran que haga? Ahora voy a estar utilizando este marrón oscuro. Siguiente, ahora voy a estar utilizando una brocha más pequeña y voy a estar dando un poco más de profundidad en esta parte de aquí. Nomás le siguen el ritmo y lo van difuminando bien. Aquí hasta que no salgan callos en los dedos. Así que hasta por aquí. Poco a poco le dan ya a ustedes la intensidad que a ustedes les guste. Olvidé decirles que el primer que utilicé, bueno, es un corrector, este de MAC, ya que no lo utilizo en las ojeras, voy a estar utilizándolo ahora como primer para sombras, para que las sombras pigmenten y nos duren más. Ok, niñas, ya una vez que lo traen, pues ya así el difuminado en ambas partes. Ahora con una toallita desmaquillante lo que vamos a estar haciendo es limpiar esta zona. Limpiarlo todo súper bien antes de colocar lo que es el corrector. Chicas, ya después de haber limpiado todo, ahora, ok niñas, ahora voy a estar utilizando un poquito del corrector de MAC y voy a estar colocando en todo lo que es nuestro párpado, todo súper bien. O sea, ni parpadeen para que les salga bonito. Ok.
Sí, eso. Voy a estar utilizando esta paleta de DoColor, la Tropical. Voy a utilizar este amarillo. Así que puro toquecitos, nos vamos a aplicar hasta más o menos antes de la mitad. Toda esta parte, con una brocha plana como esta. La parte de nuestro ojo, aplicamos el amarillo. Más o menos lo dejamos ahí. El color, y ahora vamos a aplicar el siguiente. Bueno, con una brocha plana no se olviden aplicar lo que es el amarillo. Voy a estar tomando esta sombra a color lechuga. Y lo que voy a hacer es aplicar lo que es el tono lechuga. Un color lechuguita. Así que nomás venimos y nos ponemos a difuminar. Así que después nomás a puro difuminar el lechuga. Ponen la cantidad que ustedes deseen y nomás se dedican a lo que es difuminar lo que es el amarillo con el lechuga para que no se vean tan, pues, tan separados. Voy a estar tomando esta sombra verde. Y bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es aplicar lo que es el verde a toquecito. Otra brocha plana, vamos a estar aplicando todo el verde. Así que hasta por aquícito. Okay. Bueno, va quedando perro, creo yo. Está muy bonito la combinación de sombras. Algo tropical. Bueno, ahora voy a estar limpiando en toda esta parte para hacer lo que es el delineado amarillo. Ok, vamos a ver si nos sale bien. Esto. Hasta más o menos ahí. Yo creo que ya de este tamaño ya estaría bien. Así que ahora vámonos a poner corrector en esta zona. Y voy a estar rellenando aquí. Todo súper bien. Voy a utilizar este amarillo. Puro toquecitos hasta por aquí. Y bueno, ahí ya sería. Ahora, ahora venimos otra vez con nuestro desmaquillante. Y lo que vamos a hacer. Ahora vamos a limpiar. Bueno, aquí repasamos un poquito el color verde, ahí ustedes chequean pues qué color les falta, más intensidad o lo disminuyen. Bueno, pues ya es cosa de checar cada una. Voy a estar pegando, poniendo pegamento en esta zona de aquí, en todo este triángulo. Ahora voy a venir con el glitter y con una brocha que sea pequeña y lo voy a estar colocando a toquecitos. No, todo esto a toquecitos. Así que venimos, aquí también hacemos pues lo mismo y ya como que va quedando nuestro ojo bien. Ahora voy a poner glitter aquí. Ahora sí me estoy llenando de glitter hasta donde no está en la panocha ya. Dios. Ok. Esto es lo malo de usar glitter sueltos. Bueno, no me gusta mucho usar glitter sueltos. Que luego se mete hasta en todos lados, chicas. En todos lados se mete. Ok, bueno, ahí quedó. Ahora vamos a limpiar todo esto bonito sin apretar tanto que se van a llevar su sombra. Nomás a toquecitos le quitan todo lo que no vale. Ok, chicas, utilicé el glitter de JC Cosméticos, no sé cómo se diga. Bueno, les voy a estar dejando el link en la cajita de información por si a alguna le gustó este glitter perrón, que está súper bonito, la verdad. Y bueno, también tienen código de descuento en la tienda de JC. Okay, chicas, voy a estar utilizando las pestañas, las Kimo Lashes, las Shibuya. Voy a estar colocando aquí mismo. Lo sujeta un poco.
Y hasta el fondo. Chicas, ahora sí voy a estar utilizando mi crema Nivea para hidratar mi rostro. ¿Qué les pareció el resultado de este look? ¿Les gustó, niña? Está, para mi parecer, está fácil el maquillaje. Lo único malo sería pues poner el glitter y toda la cosa, porque no me gusta utilizar los glitters sueltos porque se te mete en todos lados. Bueno, ahora voy a estar utilizando mi primer de Otsuo, que también es hidratante, así que más hidratación para mi rostro, pues mejor. Así que en estos lados, por aquí, pues en la frente no pongo mucho igual. Voy a distribuirlo por todo el rostro. No es tanta base, pero pues lo suficiente como para cubrir un poquito las imperfecciones. Ahora voy a estar utilizando el corrector de Otsuo, el número 2. Y este nos vamos a pasar por aquí, aquí, una vueltita por aquí. Y en la nariz, ay, más chueca me sale esa raya. En la nariz, para que nuestro perfilado salga más bonito, más bonito. Y luego, ahí sí, a difuminarnos todo súper bien. A toquecitos. Ok, niños, ahora sí nomás a sellarnos con polvo translúcido. Voy a estar dejando polvo en estas zonas de aquí. Aquí mismo. Y en la nariz. Ok. Mientras voy terminando lo demás. Y el polvo que utilicé es este de No Tiene Color, de RCMA. Ok, niñas, en esta parte de aquí puse corrector de MAC en la línea del agua. Y luego puse sombra verde a toquecitos. Ahora voy a agarrar el color marrón. Bueno, luego de eso he colocado en esta parte color marrón y difuminarlo. Ahora voy a aplicar un poquito de negro en esta parte de aquí para dar un poquito más de profundidad a mi ojo. Aplicar lo que es el amarillo con otra brochita y lo van difuminando poquito a poquito. De máscara de pestañas utilicé este de Otsuo, que es una de mis máscaras favoritas. Y bueno, ya el maquillaje pues terminaría pues así, niñas. Espero que sí les haya gustado. Para hacerme mi contorno voy a estar utilizando este color de la paleta de Anastasia. Aquí. Aquí. Por aquí la papada. Aquí sí tenemos mucha frente. El maquillaje de Alina en esta parte tiene un delineado de gato, pero en mi caso pues no lo voy a hacer porque siento que no me queda muy bien. Así que lo voy a dejar así nomás porque no voy a malograrla. Y pues se va a malograr todo el maquillaje. Así que vámonos a colocar iluminador en esta parte. Que nuestro look se vea más perrón. Así que todo, le meten bastante. Una brochita súper pequeñita y delgadita. Esta de aquí es la de Sigma y vamos a estar colocando iluminador en esta parte de aquí. Pues un poquito. Así que nos ponemos un montonón. Y aquí también tenemos que estar súper, súper iluminadas por todos lados. Ok, listo. Vámonos a poner en la puntita, difuminan bien y luego aquí mismo. Y también lo difuminan. ¿Qué mochitas utiliza? Este labial de Beauty Glasset, que es el número 04. Bueno, con este labial siento que queda súper bien, pero pueden ponerle un labial bajito, pero pues con este labial se ve bien. Bueno, mis quimochitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Hice todo mi esfuerzo, espero que les haya gustado, espero que lo realicen. Gracias por ver este video hasta este punto. Si les gustó este maquillaje tanto como a mí, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. Cuídense mucho y nos vemos hasta un próximo video.